a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. La atmósfera prepartido está siendo maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Sabremos más sobre los equipos dentro de poco. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte, que siempre consigue engancharnos. ¡Y móvil! Y llega tiempo para despejar. Mendy busca una buena jugada. Ricardo Rodríguez. Rodri Hernández recupera el balón, evitando que el equipo rival creara. ¡Va por el gol! ¡Gol! Ha estado muy justito, permitió el desmarque en el momento preciso. Inauguran el marcador en los instantes iniciales. Juego de toque. ¡Gran trayazo! La ocasión parece una repetición del fallo anterior. Bueno, una tras otra, ¿eh? No ha sido gol de milagro, pero como sigue así, tanto va el canto de la frente. La manda bien lejos para alejar el peligro. Girona trata de crear nueva el disparo. Entender al portero, ya que la defensa le tapó el balón hasta el último momento. Continuamos la retransmisión con empate en el marcador. Merecidísima remontada, merecidísima. Parece que el rival se durmió los laureles tras adelantarse al marcador y no supo ponerse lo difícil. Mbappé. Suso. El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. La juega hacia la derecha. La mete. No se la puede llevar limpiamente y comete clara falta. Inmóvil. Quiere jugar el balón al área. Se lo piensa un poco antes de jugarla. El disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno. ¡Oh! ¡Se han puesto a su rival! Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Busca una fisura en la línea defensiva. La controla Ibobi. Girona vuelve atrás. Y Wobby Sancho llega y se la lleva de calle. La controla y Wobby. Parada de mate. Estupendo balón. No tanto su finalización. Eso demuestra lo eficaces que son este tipo de asistencias. Solo ha faltado una mejor finalización. Balón arriba. Otra combinación. Y el balón se pasea muy cerca del área. Piqué no dudó en interceptar. Pelotti decide jugar por la izquierda. Y Bobby avanza por el centro. Balón para arriba. Despeja como puede. Trata de crear juego. ¡Ocasión clara! ¡El portero se lamenta, pero
estamos hablando de un equipo que le está... ¡Qué bien se sacó el disparo! Ojo, que puede que estemos ante un partido épico, aunque no voy a hacer cábalas con lo que puede ocurrir. Tenía toda la portería a su disposición para rematar y no falló, claro. Midió el pase al milímetro, El control fue perfecto y la definición del libro. ¡Empape! Héctor Bellerín despeja el balón. ¡William! Decide mandarla hacia adelante. Pase a la banda izquierda. ¡Llega la ocasión! ¡Qué culminación! ¡Qué gol! Se pegó al último defensa y se desmarcó en el momento oportuno. Perfecto. ¡Es su segundo gol del partido! Esto es justo lo que estábamos esperando. Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer, hacer goles. Es que el 99% de las veces acude al rescate de su equipo cuando más lo necesita. Un goleador es este. Prefiere jugar en largo. La primera parte muy entretenida con alternativas en los equipos. 45 minutos de un ritmo frenético, espectacular, Un partido roto completamente y dos equipos que no tienen miedo de subir con todo el ataque. Menudo espectáculo estamos viendo. Esto apunta a partido inolvidable. 3-2 al descanso. Vuelve a rodar. Sané. Esta es buena. Melotti. Pelotazo en largo. Iwobi. Uy, pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Ahora o nunca. Balón con la oportunidad de gol. Y gol. Gol. Conservan sus esperanzas intactas. Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque. Contragolpe perfecto. Estuvo de darles un disgusto. Recuperan la pelota. Pretende buscar el centro desde allí. Y Yerra Mendy. Puede, pero qué bien la pelota. Se lo merece, Hoy ha estado, de verdad, impresionante. Vienen un gol de ventaja. ¿Y quién abre el marcador otra vez? Pues el de siempre. Gran inyección de moral para su equipo. Prepara el disparo. Pelotti. No parece que los delanteros estén por bajar a defender. Pues no, ciertamente no. Es típico de los equipos a los que les gusta jugar a la contra. Necesitan hombres bien arriba en el campo. Viendo cómo pintan, te dan una buena pista de lo que pretenden. ¡Va a disparar! Y Yerra Mendy. Girona. No tiene movimiento en el banquillo. Una exhibición de toque. ¡Tira! De nuevo sin suerte. Igualito que la última vez. Pelotti vuelca el juego a la banda derecha. Suso. Suso. La intenta deslizar a través de la defensa. Mbappé.
Un completo desastre, de verdad. Un pase fallado innecesariamente. Les ha fallado la concentración. Parece que tenemos cambios en los dos equipos. Amplían la diferencia a dos tantos. Uno de los entrenadores me parece a mí que estará encantado. Todo está saliendo según el plan previsto. Illarramendi decide jugar por la izquierda. Rashford busca un menudo disparo. Un golazo. Remate a placer y gol. Ha aprovechado muy bien el espacio en el área y es muy difícil que falle esa ocasión. La diferencia se reduce a un gol. Han conseguido engancharse al partido, ¿eh? Es posible que se les presenten más oportunidades, pero tienen que ser pacientes. La ocasión no era mala. Le ha faltado conectar con su compañero. Hay una cosa clara, los pases tienen que ser precisos. Siguen buscando otro gol que sentencia el partido. Ricardo Rodríguez recibe el balón. A ver qué gran intento. Ya está el miedo. Y ahí está el balón en el fondo de las mallas. ¡Gol! Con eso debería bastarles. Era el momento perfecto para marcar. Un gol fantástico en todos los sentidos. El partido queda visto para sentencia. ¡Qué bien se ha tocado! Un trabajo encomiable en defensa. ¡Qué buen control! Suso prueba el pase al hueco con toda la intención. Aquí está el pitido final. El partido concluye. Casi todo el mundo hubiera arrojado la toalla. Pero esta gente es indestructible. Tiene un corazón de hierro. Pues se acabó. ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Este partido deja una cosa clara. Si tienes poderes para ello, tienes que atacar por el centro. Es muy importante saber atacar por el centro. Con jugadores rápidos, hábiles. Y eso...